todas las tendencias relacionadas al QSMP en el día 138. Vegeta, Kukuruchu, Luzu, Roger, QSMP, Nether, Karmaland incluso. Vamos a ver, amigos, poco a poco, porque hoy QSMP tuvo un evento y también hubo un evento, así que se entiende perfectamente por qué muchas tendencias del QSMP. Vamos a empezar con Vegetita, vamos a ir de a pocos. Esto va a ser como que un resumen del resumen. Bueno, Vegetita el día de hoy, y más bien, lleva casi muchas... hace un mes creo sin entrar al QSMP. Sin embargo, tuvo algunas interacciones, como por ejemplo, de que el día de ayer emitió su voto para la presidencia del QSMP, y bueno, en este caso sacamos la conclusión que él había votado por Bad Boy Halo debido a esta referencia de Chico Malo, y porque además ha tenido múltiples interacciones con Bad Boy Halo, así que se entiende que de todos los candidatos, supongo Vegeta habrá votado por el querido Bad, y claro, también porque es amigo de Follies. Vamos a ver la siguiente tendencia. Tenemos a Kukuruchu tendencia, no sé por qué, pero vamos a ver un poquito. La reacción de Selbit cuando se enteró que a Kukuruchu le gustaba Roger. Bueno, yo me acuerdo que había un chipeo, ¿no? De Kukuruchu y Roger. Creo que era el Bimboyer. Pero eso ya se quedó muy viejo, ese chipeo, amigo. Ya se quedó muy, muy viejo. Dice, o Selby es demasiado inteligente, o ha leído las novelas que hemos hecho aquí en Twitter. Él habla sobre la relación que tuvo Kukuruchu, Osito Bimbo, con Roger. Ok, ahí haciendo un poco de referencia. Dice, ojalá Willy diciéndole esto a Kukuruchu o a la Federación. Señora gente, usted vale verga. Bueno. ¿Cómo que vale? ¿Cómo? Pero esto al Epic es. Al Epic, vale, serio. Espérate, que es que no me acuerdo del comando de poner más tiempo ahora. Un momentito. Usted vale verga. Usted vale verga así a la cara, ¿veis? Pero ¿cómo que usted? Además se lo ha dicho. Mata a mi hija, mata al policía. Usted vale verga, insulta a los agentes. ¿Cómo que usted vale verga? No quería decir eso. Me encantaría, amigo, me encantaría que Willy le diga eso en la cara a Kukuruchu, a ver cómo reacciona, amigo. Me encantaría. O sea, yo me imagino, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Cuando Maxo fue encerrado en la cárcel, o cuando Pac y Mai fueron encerrados y ahí estaba Kukuruchu observándolos. Pues sí, yo me imagino a Willy diciéndoles, me vale verga. Amigo, sería la polla. Pero bueno, aquí tenemos a Quackity, que ayer estuvo dando el ganador de las elecciones, por fin, amigos, nos hicieron esperar mucho tiempo, y ganó Forever, en parte porque había mucho público brasileño. Me alegro bastante que se hagan presentes, amigos, en esta serie, de la cual está yendo muy, pero muy bien. Me encanta cómo va el QSMP, todos los proyectos y toda esta movida, ¿no? Me encanta. Vamos a continuar, amigos, porque también tenemos tendencia a Roger. Roger también está haciendo tendencia el día de hoy. Vamos a ver por qué. Dice, me di cuenta que Roger le agarró confianza a Maxo, parecida a la que le tiene a Mariana, para hacerle bromas. Pero ayer ya se dio cuenta que no era bien vista y lo terminaron regañando. Extraño al Marianoyer. Miren mis cubitos. Ya, tranquilo, vamos a ver al Mariana Neuer. No, al Mariana, ¿cómo se dice? El Mariana, sí, Mariana Neuer en Minecraft Extremo. Estoy seguro, amigos, que ya, es que no falta nada, amigo. A ver, se falta como que un mes, creo, pero de a pocos, paciencia. Dice, vamos a traducirlo. Pueden vender millones de skins, pero este Roger jamás será superado. Así es, amigos, Roger femenino, o bueno, en este caso Roger ahí con sus rositas, bastante guapo. Por aquí, dice, Roger malo, Bobby era malo y solo por diversión. The tree. Oh, what the fuck? Hey! Hey, what's that? The tree. What the fuck? It just punched me. Oh, what no. At least the flowers are okay. Bobby, ¿por qué lo quemaste? What the fuck is this? Bobby, ¿tú lo quemaste?
Oh my god. Hey, what the fuck? Tulula, it's okay. We can rebuild the tree. It's okay. It's all right. It's all right. Is Bobby invisible? Out of the ashes come new things, all right? We'll make a new tree. Gun. Bueno, esos eran tiempos cuando les valía a Aime la perder una vida, amigo. Bueno, seguimos porque también Luzu ha sido tendencia, principalmente porque hoy Quackity se pasó por su directo y le donó 1000 bits con lo siguiente. Hola Luzu, soy José, tu hijo quien abandonaste hace 20 años en México. Por favor, regresa, apa. Te extraño, ya quiero conocer a mi hermanito Oli. No sé qué onda con Quackity que se fumó el día de hoy. Pero bueno, se entiende que uno cuando se despierta piensa en pura mamada y por eso le habrá donado y no sé, amigo. No sé. No, si no te conociese y supiese que es una mentira y que mañana vas a volver a despertarte a las 3 de la tarde, maldito desgraciado Quackity. Pero te quiero, Quackity, no te preocupes. Aunque te rompo las bolas mucho con el tema de que te despiertas tarde, te quiero igual. Te puedes despertar a la hora que tú quieras, Quacks. No pasa nada, no te sientas mal. No, si no te conocí, bueno, vamos a pasar, amigos, ahora sí. Nether también es tendencia por obvias razones. Dice, traducción: nuestro nuevo presidente abre el Nether y todos lo están transmitiendo. Vayan a ver. De Quackity. Dentro del Nether, Selbit encontró un libro, el diario número 4. Había oficinas rotas dentro de ahí, pero el portal es inestable y solo le dieron 5 minutos. Pendejos no duran nada, se quedaron encerrados en el Nether por culpa del lag. XD. Eso pasa porque Quackity no pagó el servidor. Foley se está haciendo pociones y ha sido un poco frustrante, pero le está haciendo bastante bien, aunque le cuesta. En eso miró el retrato de Vegeta. Le dijo: sí, tell me about it. Como si Vegeta pensara lo mismo que él. Del apuro del momento, todos se preparan para irse al Nether. Follis también fue encerrado en el Nether, muy XD, y bueno. Ya por último tenemos Karmaland, tendencia en Twitter. Karmaland, que bueno, en este caso se le compara a veces con QSMP, pero en buen rollo, ¿no? Así de que, sino que uno es mejor, que otro es mejor, que ese peor, no. Por ejemplo, esto de hace muy poco, Selbit en Karmaland 5, tenemos también algunos creeps. A ver si encuentro uno con QSMP. Creo que no, Pero bueno, amigos, Karmaland tendencia. Más que nada porque algunas cosas que pasaron en Karmaland pasados recuerdan un poco lo que pasaba en el QSMP, ¿no? Actualmente. Por ejemplo, qué risa si el Roger siendo el único paniqueado con lo que hicieron al Quackity. Ah, o sea, de eliminarlo. Mientras, que en Karmaland pues pasaron cosas mucho peores. Así de simple. Amigos, no hay mucho más que comentar. Yo me despido. Se cuidan. Y ahora sí, hasta la próxima.